Bienvenidos a una nueva emisión de este su espacio de noticias al día. Les recuerdo que a partir de esta semana transmitimos en directo a través de nuestras redes sociales, principalmente en YouTube y en Facebook, para que nos siga y conozca la información que aquí en Noticias al Día le vamos dando a conocer. En nuestra primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala, estima Universidad Politécnica de Tlaxcala más de 800 alumnos de nuevo ingreso para el próximo ciclo escolar. La Universidad Politécnica de Tlaxcala lleva a cabo la segunda etapa de la convocatoria de nuevo ingreso 2018, donde se estima un cupo de más de 800 alumnos. Esta institución ofrece 6 ingenierías, así lo mencionó Lauro de la Fuente Cuamazzi, jefe de oficina del área de servicios escolares. Contamos con una oferta educativa de 6 ingenierías, ingeniería mecatrónica, ingeniería industrial, ingeniería química, ingeniería financiera, ingeniería en biotecnología y tecnologías de la información. Agregó que el proceso de fichas continúa y el 13 de julio finalizará la convocatoria. De la Fuente Cuamazzi también detalló el sistema de becas de la universidad. Contamos con becas federales y becas por parte de la universidad. La beca por parte de la universidad es beca de excelencia. El alumno debe de cursar como mínimo un cuatrimestre para poder ser acreedor a esa beca. Es con promedio de 8.5 a 9.24, el 50% de la beca, y de 9.25 en adelante, al 10, es la beca del 100%. Esto exenta el pago de la cuota de recuperación cuatrimestral. También contamos ahorita con becas federales. Eso es por parte de la beca que es de manutención. Beca de manutención que anteriormente se llamaba beca PRONAVE, pero ahora cambia a manutención. Y todos los jóvenes que deseen solicitarla, obviamente esa convocatoria se publica a nivel nacional, estatal, y también nosotros la publicamos entre toda la comunidad estudiantil. Es comentarles que esta beca a todos los alumnos que solicitan se someten a un análisis de su expediente y pues solo algunos son los beneficiados. Para las becas de excelencia, señaló, no hay límite. Agregó que también cuentan con apoyos para madres solteras, quienes reciben un monto económico y útiles escolares para sus hijos. Para los estudiantes de nuevo ingreso interesados en esta convocatoria, podrán consultar los requisitos a través de la página de internet www.uptlax.edu.mx. En otra más de las notas, presentan actividades de la Feria del Carmen Astama, perteneciente a Teolocholco. Será el 14 de julio cuando inicie la feria en la comunidad del Carmen Astama, del municipio de Teolocholco, en honor a la Virgen del Carmen, en la que autoridades de este lugar invirtieron al menos 100,000 pesos. Así lo dieron a conocer los encargados de la organización, acompañados del personal de la Secretaría de Turismo del Estado, en las instalaciones de la Coordinación General de Información y Relaciones Públicas. Al respecto, el presidente de la comunidad, Román Maldonado, precisó que se espera el arribo de más de 1,500 personas para que disfruten de los eventos artísticos y culturales que aquí se ofrecerán. Nuestra feria de la comunidad del Carmen Astama, municipio de Teolocholco, que aunque es una comunidad pequeña, es una comunidad muy tranquila, a la gente le gusta la cultura, y esa es nuestra preocupación y nuestro interés para promover una feria incluyente. Refirió que año con año se realiza la fiesta patronal en este lugar y la pirotecnia es la protagonista. Sin embargo, este año no será así, toda vez que el INAH ha recomendado a los pobladores no utilizarla, derivado de los daños que registró la iglesia por el pasado sismo el 19 de septiembre. Por su parte, el fiscal de este lugar, Benjamín Paredes, mencionó algunas de las actividades a realizar. El día 15 ya tenemos iniciación de la banda de música azteca a las 7 de la mañana. A las 9 de la mañana inicia la música de viento, una banda reconocida de San Felipe Otlaltepec, municipio de Tepeji de Rodríguez. Posteriormente tenemos una misa a las 11 de la mañana y se le llama una promesa o donación donado a la Virgen del Carmen. Yeah.
En otra más de las notas, ordena a TET a presidente de Teacalco informe sobre caso del presidente de comunidad de San Antonio Teacalco. El pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, el TET, ordenó dar vista al alcalde de Santa Polonia Teacalco, Filemón de San Pedro López, para que informe lo relativo al cumplimiento de sentencia ordenado al ayuntamiento que encabeza, en el sentido de no solo recibir la toma de protesta de Misraín Portillo López como presidente de comunidad de San Antonio Teacalco, sino de haberle entregado la remuneración correspondiente al cargo, pero además determinaron abrir un nuevo expediente en contra del edil, interpuesto por el mismo presidente de comunidad, donde se le señala de no haber entregado el presupuesto correspondiente respecto de los meses de noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2017. El acuerdo plenario aprobado por el Pleno del TET relativo al juicio ciudadano 16 de este año se da después de que el pasado 25 de junio Misraín Portillo acusó a través de un escrito el incumplimiento de sentencia por parte del alcalde al señalar que la remuneración como presidente de comunidad le había sido suspendida. Una nota que aquí mismo le habíamos dado a conocer en su momento. Por otro lado, concluye ITE con cómputos distritales y otorga mayoría a Por Tlaxcala al Frente en el Distrito 14 de Nativitas, con la totalidad de los 1,534 paquetes de la elección de diputaciones locales recibidos y la entrega de las 15 constancias de mayoría a candidatas y candidatos ganadores. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, ITE, concluyó esta mañana la sesión permanente de cómputos distritales. El último consejo distrital en concluir su cómputo fue en la madrugada de este 6 de julio en el Distrito 14, con cabecera en Nativitas, donde después de recuento y revisión exhaustiva de 40,859 votos recibidos, se entregó la constancia de mayoría a Miguel Ángel Covarrubias Cervantes de la coalición Por Tlaxcala al Frente, formada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Alianza Ciudadana, quien recibió 17,368 sufragios a su favor. Con la recepción de la total de la paquetería, el ITE clausuró este viernes por la mañana la bodega donde serían resguardados o serán resguardados los poco más de 1,000 paquetes de esta elección, en presencia de las y los representantes de los institutos políticos. Cambiando de tema, y también dentro de uno de los municipios del vecino estado de Tlaxcala, capturan a última persona implicada en secuestro perpetrado en Zacatelco en el 2015. Oficiales de la Policía de Investigación adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas, COE, dieron cumplimiento al mandato judicial instruido en contra de Teresa de acuerdo a datos de prueba que integran la indagatoria, pues el 1 de mayo del 2015, el grupo especializado antisecuestros de la Policía de Investigación rescató sano y salvo a un hombre que fue privado de su libertad y en hechos diferentes aseguraron a dos mujeres e igual número de hombres que participaron en el delito. Y fue mediante el seguimiento de trabajos de investigación realizados por los oficiales del COE lo que permitió dar con el paradero de la imputada el pasado 2 de julio del año en curso en el municipio de Zacatelco, por lo que fue presentada ante el juez de la causa a efecto de que sea resuelta su situación jurídica por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado. Y pasando ahora sí a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito dentro de lo que es el estado de Puebla, entregan constancia de mayoría a Antonio Teucli como alcalde de Coronango, después de que en la pasada contienda electoral se viera favorecido con la confianza ciudadana y tras culminar el conteo de votos por parte del Consejo Municipal Electoral. Antonio Teucli Cuauhtlé recibió la constancia de mayoría que lo acredite como el próximo presidente municipal de Coronango, ante lo cual llamó a sus excontrincantes a unir fuerzas para trabajar en una misma sintonía por el progreso de la demarcación, resaltando que deben dejarse de lado los colores e ideologías políticas, porque lo importante es que todos los habitantes mantengan una relación cercana con el nuevo ayuntamiento para concretar así avances en beneficio de Coronango. Por su parte, a través de redes sociales, la actual alcaldesa Meli Makoto Chapuli dio a conocer que la administración municipal que encabeza está lista y en la disposición para iniciar con el proceso de entrega-recepción en favor del desarrollo económico y social del municipio. Por otra parte, dentro de otro de los municipios, recibe candidato de coalición PAN Compromiso por Puebla en Xoxtla,
constancia de mayoría. Este miércoles 4 de julio, ante representantes de partidos y el miembro del Consejo Electoral, se realizó el recuento de votos de 13 casillas de acuerdo a lo estipulado por el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, por lo que una vez finalizado este proceso y habiendo corroborado la integridad de las cifras de los votos obtenidos durante la pasada jornada electoral, el representante del Consejo Municipal Electoral realizó la entrega de la constancia de mayoría que acredita a Ángel Flores como presidente municipal electo de San Miguel Xoxtla. Por otra parte, obtiene candidato independiente a alcaldía de Domingo Arenas. Es el único de los independientes en el octavo distrito que obtuvo una victoria. Javier Meneses Contreras se colocó como el único candidato independiente que obtuvo el triunfo para una alcaldía en el estado de Puebla dentro de lo que es el octavo distrito y fue con 1.371 votos que fue electo como el próximo presidente municipal de Domingo Arenas. Tras recuento de paquetes electorales, entregan constancia de mayoría a Norma Layón en Texmelucan. María Norma Layón Aurún recibió su constancia de mayoría relativa como presidenta electa municipal de San Martín Texmelucan y tras recibir el documento oficial, Layón Aurún caminó por un par de calles del municipio hasta llegar al Zócalo texmeluquense, en donde aseguró que trabajará los 7 días de la semana en beneficio de la sociedad de aquel municipio, al tiempo en que agradeció a la ciudadanía, así como a las personas de su equipo que la acompañaron durante su caminata y el proceso electoral. Pero por otro lado, y también continuando con este tema, tras la entrega del documento que da constancia como presidenta municipal electa a Norma Layón, Marín Torres Moreno, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Texmelucan, la Canaco, señaló que algo favorable que trae la hoy alcaldesa electa es que al ser una persona que ha viajado mucho, que se mueve en la esfera empresarial y mantiene contacto con personajes de las altas esferas sociales y una visión diferente a quienes viven en Texmelucan, puede lograr la transformación como lo ha pregonado en su campaña y realmente pueda lograr el desarrollo del municipio, pues añadió que tiene todo a su favor al tener a su lado a una diputada federal como lo es Lisette Sánchez García, una diputada local Bárbara Morán y un presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador, que son emanados de Morena, partido que los ha llevado al triunfo. Por otra parte, cambiando de información, también dentro de lo que es aquella zona, denuncian aumento de asaltos a obreros en Texmelucan. Trabajadores de empresas ubicadas en el corredor industrial Quetzalcóatl, en la comunidad de San Baltasar, Temascalac, denunciaron ser víctimas de robos cuando se dirigen a trabajar o ya van de regreso a su hogar, resaltando que quienes laboran en los turnos de la noche son los que mayor riesgo tienen de ser asaltados, por lo que pidieron mayor presencia policial, pues añadieron que aunque ya su sueldo cae mediante una cuenta bancaria, aún así les quitan celulares, ropa incluso del trabajo, relojes y también bicicletas o motocicletas. Por su parte, el presidente auxiliar de la comunidad, Jorge Pérez Velázquez, reconoció que uno de los focos rojos por la inseguridad es la periferia de las industrias, así como el camino a Moyotzingo, a San Lucas y a Tepetitla debido al paso de comerciantes del tianguis. Sin embargo, se sumó a continuar con la petición al responsable de la seguridad que refuerce la vigilancia, pues aseguró ya lo han hecho en diversas ocasiones. Y volviendo a lo que corresponde al octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, presidentes electos de Chautzingo, Juan Cebonilla y Huejotzingo reciben constancia de mayoría. Tras el conteo de votos en consejos municipales y distritales, los presidentes de cada uno de los consejos informaron que se concluyó con satisfacción la entrega de la constancia de mayoría a sus respectivos candidatos a ediles como
de los municipios de Calpan, Chautzingo, Huajotzingo, Xoxtla, que ya le hemos comentado hace unos momentos, y Juan Sabonilla, pertenecientes al octavo distrito electoral local. Pablo Morales Caro, presidente del CME de San Andrés Calpan, informó que el triunfo fue para Heriberto Hernández Benito de Morena. Maribel Espinosa, también del CME de Chautzingo, señaló que se contabilizaron 12 de 23 paquetes electorales, confirmando el triunfo de Leticia Juárez Mejía de Morena, mientras que Cándido de Olarte Morales, presidente del CME de Huajotzingo, informó que se contabilizaron 10 de 84 paquetes electorales, otorgando el triunfo a Patricia Angélica Alvarado, también por la coalición Juntos Haremos Historia, que encabezó Morena, al igual que en Juan Sabonilla, donde la presidenta del CME, Noemí Apanco Romero, destacó la entrega de constancia de mayoría a Joel Lozano Alameda. Y ya para ir concluyendo con nuestra información de este fin de semana, de este viernes ya, 6 de julio del 2018, le comento que restaura INA pinturas del ex convento franciscano de Huajotzingo, una colección de 6 cuadros de gran formato sobre la vida de San Francisco de Asís del ex convento de San Miguel Arcángel en Huajotzingo. Fue restaurada por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia del INA, y esta serie pictórica, que es restaurada en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INA, llegó a dicha institución a petición del recinto museístico y del Centro INA Puebla, y de la cual María Cristina Noguera Reyes, especialista en conservación de pintura de caballete, detalló que las obras presentan diversos deterioros en el textil, ataque por insectos xilófagos, abrasión extendida provocada por humedad directa, entre otros aspectos, por lo que se realiza un reentelado a todas las obras para posteriormente resanar los faltantes de capa pictórica una vez realizado este proceso y tener una superficie homogénea. Se procedió a la reintegración cromática de las pinturas, el procedimiento mencionado anteriormente, que permitirá la correcta lectura de las imágenes. Así es que, pues bueno, ahí está esta información correspondiente a el municipio de Huajotzingo, cabecera distrital de lo que es el octavo distrito local en Puebla. De esta manera, pues llegamos a la parte final de este espacio de noticias. Alié, le recuerdo, nos acompañe lunes, miércoles y viernes ahora dentro de lo que son redes sociales, para que, bueno, pues usted conozca la información que se va generando día con día con el paso de las horas, y por supuesto nos siga dentro de estas mismas redes sociales, que les recuerdo, nos puede encontrar como Garco Producciones en YouTube y en Facebook principalmente. De esta manera, pues bueno, me despido deseándole pase un estupendo fin de semana y por supuesto nos acompañe en nuestra siguiente emisión, además de hacerle la invitación para que usted comparta esta y todas las siguientes emisiones que aquí mismo dentro de lo que es esta página de Facebook de Garco Producciones principalmente le iremos compartiendo cada tercer día. Les recuerdo, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche. Pásala muy bien, lo invitamos. Ah, qué bueno, pues nos acompaña nuevamente en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.